Hola, mi nombre es Valeria y quiero compartirles una experiencia que viví a fines del año pasado y todavía me cuesta creer que haya sido cierta. Yo formo parte del cuerpo de baile del teatro de mi ciudad. Generalmente preparamos espectáculos para fin de año. Es por eso que debemos ensayar mucho con mis compañeras. El último mes ensayamos directamente en el teatro para adaptarnos al escenario, pero este año el teatro estaba en refacción para que esté impecable para el estreno. Es por eso que nos mandaron a un pequeño teatro alejado del centro, cuyo escenario tiene características similares a donde íbamos a actuar. La verdad que el teatro era bastante viejo y tenía apariencia de abandonado. La primera vez que fuimos con las chicas nos asustamos un poco. El cuidador del teatro era un hombre muy desagradable llamado Soto. Tendría unos 40 años, pero estaba muy desarreglado y olía mal. Hablaba poco y nos miraba mucho. Era muy incómodo ensayar allí. Le pedimos a alguno de nuestros padres si podían acompañarnos, pero los ensayos eran en horarios complicados y no siempre podían. El hecho de saber que alguien podía estar cuidándonos calmó un poco a Soto. Mis compañeras parecían más relajadas, pero yo no me fiaba del hombre. Me resultaba desagradable y sospechoso. Nuestro método de ensayo era siempre el mismo. Hacíamos la coreografía entera mientras alguna de nosotras la filmaba con su celular. Luego la mirábamos juntas e íbamos corrigiendo sobre el ensayo. Filmábamos lo que quedaba y luego la que había filmado lo compartía con las demás una vez que llegaba a su casa. En uno de los ensayos, mientras las chicas descansaban, decidí dar una vuelta y conocer ese viejo teatro. La verdad que estaba muy descuidado y parecía que podía derrumbarse en cualquier momento. De pronto, encontré en uno de los pasillos detrás del escenario una puerta de la que salían ruidos muy extraños. Parecían como aullidos o lamentos, como si alguien estuviera encerrado allí. Quise acercarme más, pero en ese momento apareció Soto de la nada. Me asusté muchísimo. Me gruñó y me dijo que me alejara inmediatamente si no quería que algo malo me pasara. Me escapé como pude, sospechando que Soto tenía algo entre manos. Quizás tuviera alguien ahí en ese cuarto. Les comenté por lo bajo a mis compañeras, que se alarmaron y me dijeron que estaba loca por alejarme y dar vueltas sola por el teatro, que me olvidara de eso y que sigamos ensayando. Obviamente yo no podía sacarme de la cabeza ese cuarto y qué habría dentro. Los ensayos avanzaron sin que yo pudiera investigar más, pero con la intriga cada vez más grande. Sentía que quizás alguien necesitara mi ayuda y yo fuera la única persona que supiera algo de lo que Soto tramaba. Un día me tocó grabar a mí el ensayo. Transcurrió todo con normalidad y volví a mi casa. Cuando me puse a ver la grabación y a tomar nota de las correcciones que teníamos que hacer, noté algo raro. Me puse a mirar con detenimiento el video y había algo que sucedía detrás del escenario que me inquietaba. Tuve que ponerlo en mi computadora y hacer zoom sobre aquello que llamaba mi atención. Cuando lo descubrí, se me heló la sangre. Lo que pasaba de fondo era Soto caminando con un manojo de jeringas en la mano. Era una imagen aterradora. Soto claramente tenía a alguien en ese cuarto encerrado. Por la cantidad de inyecciones podía ser más de una persona. No quería alarmar a todos sin estar segura de lo que pasaba y quedar como una tonta. Así que decidí ir esa misma noche al teatro y averiguar qué estaba pasando. Después de cenar, simulé que me iba a acostar temprano y me fui al teatro de Soto. Llegué y fue fácil forzar la puerta desvencijada. Me di cuenta de lo sola que estaba y sabía que era un error. Antes de entrar, llamé a la policía informando de ruidos molestos en la dirección del teatro. Por lo menos, si mandaban a alguien, iba a escuchar mis gritos. Fui caminando con cautela por el teatro, con dirección al escenario. Sabía que allí detrás estaba el cuarto al que quería llegar. Había unos lamentos y aullidos que se intensificaban a medida que me acercaba a la puerta. Estaba tan conmocionada por saber qué había detrás de la puerta que no me fijaba cuánto ruido estaba haciendo. Estaba por alcanzar el picaporte cuando dos brazos me sujetaron fuerte por la espalda. Era Soto. Por el olor se notaba que había estado bebiendo. Empecé a gritar desesperada, pero me dio un cachetazo y me puso una tela en la boca para que no pudiera gritar. Me ató y me dijo que sabía que alguna vez iba a tener que deshacerse de algún curioso. Se reía y babeaba y parecía estar disfrutando de la situación. Yo estaba muy asustada. Abrió la puerta y me tiró dentro del cuarto. Adentro había jaulas con distintos tipos de animales exóticos. Lo que Soto hacía era traficar animales.
Mientras yo caí en la cuenta de todo, Soto volvió a agarrarme y me dijo que me iba a callar para siempre. Sacó una de las inyecciones que usaba para calmar a los animales y la empezó a acercar lentamente hacia mí. No tenía escapatoria. Me retorcía desesperada, pero era inútil. De pronto, se escuchó un portazo y entró un policía que se abalanzó contra Soto y lo detuvo justo antes de que me pudiera aplicar la inyección. Una vez que Soto estuvo esposado, me dijo que estaba patrullando afuera por un aviso de ruidos molestos y escuchó gritos de adentro del teatro. Me salvé de milagro. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar luego de ver el video? ¿Se hubieran animado a ir solos? Por favor, respondan en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para escuchar más historias como esta. Gracias.